Hermanas, hermanos, buenos días. Me alegra saludarlos, bienvenidos a la Eucaristía, todos los que están aquí en la iglesia, en el templo. También un saludo de bienvenida a todos los que están allá en las casas, en los hogares, en el lugar donde se encuentren. Los invito a que en un momentico de silencio cada uno coloque en la presencia del Señor su intención personal. Y hoy damos gracias a Dios por la vida de quienes están cumpliendo años: Jair Alberto Noriega Villamizar y Romelia Sierra, que Dios los cubra con muchas bendiciones en su cumpleaños. También damos gracias al Señor por el aniversario matrimonial de Hugo Merchán y Marlene Salgado, 40 años de esposos. Yesid Calambas y Silvia Hurtado, 24 años de esposos en Cali. Que Dios los bendiga y los mantenga siempre muy unidos. Elevamos al Señor la acción de gracias y al Espíritu Santo y la Virgen de Chiquinquirá por los favores recibidos, intenciones de Álvaro Rueda Correa y su familia. También damos gracias a San Rafael Arcángel por la salud de Armando Ramírez. Damos gracias al Señor por la salud y recuperación de Wilson Medina Díaz. Encomendamos al Señor la salud, la recuperación de Luis Marino Rodríguez, de la familia Cediel Palomino, el pronto regreso de Martín Díaz Mejía. Encomendamos la salud y protección de la familia Lubrigas. A la Virgen de Guadalupe encomendamos la salud de Andrés Felipe Beltrán Buitrago. A la Virgen de Chiquinquirá le pedimos bendición y protección para Nicanor Ochoa. Y encomendamos las almas de nuestros amigos y familiares que han fallecido para que Dios los tenga en su paz. Olivo Rivera, Luis Hernando Martínez Mendoza, Adelaida Sánchez de Martínez, Eliseo Martínez Sánchez, José de Jesús Martínez Rey, Jesús Martínez García, Fidel Martínez García, Alfredo Mendoza Niño, Pedro José Herrera Bernal, Juan de Jesús Santander Camacho, María Victoria Bautista Hernández, Óscar Fernando Corzo, Cecilia Naranjo Mejía, Moisés Porras, Alberto Ferreira, Miguel Morales Ochoa, Jaime Cerón Villamizar, Purificación Hernández de Rodríguez, Javier Alfonso Gutiérrez Blanco, Óscar Fernando Corzo, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla, para que tengan paz junto al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la alegría del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzar la semana y comenzarla colocándola en las manos del Señor es una oportunidad muy bonita para que escuchemos la voz de Dios, que nos invita a levantarnos, a renovarnos, a motivarnos, a dejarnos guiar por Él. Pidamos perdón de todo lo que aburre nuestra vida, la deteriora y no la deja crecer, que es el pecado. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible, y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor, fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto y por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que ustedes sobresalen en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta obra de caridad, pues conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por ustedes, para enriquecerlos con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros pasando ustedes estrecheces, se trata de igualar. En este momento la abundancia de ustedes remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie la carencia de ustedes. Así habrá igualdad como está escrito. Al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hija Yahvé, santo del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Bendito, honor al glorioso nombre del Señor y alabarle en su santo esplendor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita kumí», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, tres enseñanzas de los textos de la Palabra de Dios hoy. Y de las tres enseñanzas vamos a explicar una. Primera enseñanza, lo escucharon en la primera lectura del libro de la Sabiduría. Esta frase no necesita explicarla, usted la escucha y le queda claro. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Esa es una frase que usted entiende perfectamente, porque es que ustedes y yo todos tenemos la misma maña: echarle la culpa a Dios de la muerte. ¿Por qué Dios me quitó mi mujer? ¿Por qué Dios me quitó mi hijo? Pero Dios, ¿por qué me dejó sin mi hermano? Pero Dios, ¿por qué me quitó mi amigo? Dios no le manda la muerte a nadie, ni se complace en nuestros sufrimientos. La muerte está en el camino, hace parte de la vida. Dos, el Evangelio. Le presentan la hija de Jairo, que está muerta. Jairo le pide a Jesús que vaya a curarla, y llegan y le dicen: «No, ¿ya qué? Ya se murió». Como decimos aquí en Santander, ya estiró la pata. Y entonces Jesús dice: «No, yo voy». Y llegó y encontró allá la pelotera, todo el mundo gritando, llorando, porque la niña estaba muerta. Oiga la expresión de Jesús: «Dejen la cosa, cálmense, la niña está dormida». Porque para Dios la muerte es un sueño que Él despierta con la resurrección. Y la tercera enseñanza, una de las primeras canciones que grabó el difunto Juan Gabriel, se llama «Muerto en vida». Y «muerto en vida» es la triste realidad de muchos de nosotros. Estamos como la niña de Jairo. Parecemos muertos, pero estamos vivos, dormidos en la vida. Y a usted y a mí,
que estamos vivos, pero estamos como muertos, desesperados, angustiados, aburridos, amargados, sin esperanza, sin ilusión, ya no queremos nada. El pecado nos atrapó, ese hogar se murió, ahí están los dos carramanes, pero eso ahí el amor se murió, ahí no hay vida, ahí no hay alegría, ahí no hay compartir. En esa familia se murió lo bonito, se murió la unidad. En ese joven se murió la vida, la esperanza. Es una cosa que camina, un cadáver que ambula. En ese hombre, en esa mujer, la vida ya se opacó, está dormido. ¿Cuál es la enseñanza? La frase de Jesús a la niña de Jairo. Esa frase es para usted y para mí hoy. A ti te lo digo, le dijo Jesús a la niña de Jairo. A ti te lo digo, contigo hablo. Despiértate, levántate. Esa frase de Jesús para usted hoy. ¿Lo tiene adormecido la tristeza? ¿Lo tiene adormecido el miedo? ¿Lo tiene adormecido el vicio? ¿Lo tiene adormecido la pereza, la mediocridad, el pecado? A ti te lo digo, le dice Jesús hoy, a ti te lo digo, despiértate, levántate. Mire, hay un animal entre todos los animales de la naturaleza que a lo largo de la historia ha sido un emblema, ha sido un signo. Uno de los animales que más sobresalen en toda la naturaleza es el águila. Ha sido emblema de escudos a lo largo de la historia, porque el águila tiene unas características que el hombre nunca se cansa de reflexionar. Y hay una enseñanza muy bonita sobre los 5 consejos de las águilas, las 5 cosas que nos enseñan las águilas. Primero, fíjese que las águilas no se mezclan con los chulos, con los gallinazos. Las águilas usted no las verá en los basureros. Las águilas usted no las verá mezclándose con las moscas. Las águilas siempre están por encima. Solo se relacionan con aquellos que vuelan alto como ellas. Y hay un mensaje por ahí muy lindo en internet de que cuando el águila es atacada por el cuervo o por otro animal, el águila no lucha, el águila no pelea, el águila lo que hace es que vuela alto, se levanta, y como es el animal que es más, que tiene la capacidad más grande de elevarse, se eleva tanto que los otros se asfixian y no les queda otro camino que liberarla. Primera enseñanza: libérese de las personas, libérese de las compañías, libérese de los amigos y de las amigas que no lo dejan volar, que no lo dejan elevarse. Libérese, apártese, aléjese de las personas que lo derriban, que lo desaniman, que lo desmotivan, que lo destruyen, que no lo dejan crecer. Es que siempre que uno habla de esto se tiene que referir a ese caso que usted conoce del muchacho que consigue un amigo o una amiga y es como una garrapata que lo atrapa y no lo deja crecer. Lo aleja de los papás, lo aleja del estudio, lo aleja de la familia, lo aleja de los buenos ideales. Es la historia del marido que se hace un amigo, se consigue un parcero, un compañero y lo aleja del buen camino, de la fidelidad, del hogar. Aléjese. Aléjese de esas personas que son como gallinazos, que en lugar de motivarlo a usted a trepar y a elevarse y a crecer, lo convidan a mezclarse entre la basura, entre la carroña, entre lo podrido. No le dé miedo alejarse de esa persona, usted se lo están diciendo, ese amigo no le conviene, esa amiga no le conviene. Aléjese de esos grupos, de esas personas, de esos espacios que a usted no le sirven. Y usted reconoce, yo no era así, yo no era tan vulgar, yo no era tan grosero, yo no era tan pesimista, yo no era tan indiferente, yo no era tan incrédulo. Aléjese y busque aquellos que lo motivan a volar, a crecer. 2, el águila tiene una ventaja sobre todos los animales
y sobre el ser humano. Es capaz de ver más allá de lo que nosotros vemos. Eso se llama otear. El águila tiene una capacidad. Es capaz de ver a kilómetros que viene una tormenta. Es capaz de ver un objetivo a la distancia. No se contente con su mirada corta. No mire hacia abajo. Mire más allá de las cosas. No se deje achicopalar por las dificultades y por los problemas. Mire a lo lejos. Deje de mirar para atrás. No mire tanto el pasado. No mire las cosas que ya fueron. Mire lo que puede venir. Mire su futuro. Mire sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos. Levántese todos los días a mirar su vida. Lo que puede ser su vida. Lo que usted puede llegar a ser. La superación que puede alcanzar. Tantas cosas hermosas que usted puede construir. Eso se llama tener esperanza. No pierda la ilusión en la vida. No pierde el sueño, no pierde el encanto. No mire la vida con tristeza. A mí me da una risa que por esta temporada de mitad de año ya empieza uno a escuchar los que dicen: uy, qué jartera, ya viene diciembre otra vez. No faltan los que empiezan a mirar la vida. No la mire así. Al contrario, mírela con gusto, con ganas, con ilusión, con optimismo, como el águila. Y si hay una dificultad, mire más allá de la dificultad. 3. El águila, a diferencia de muchos otros animales, no come mortecina, no come carroña. Por eso solamente caza presas pequeñas, un conejito, alguna cosa pequeña, porque no come sino alimentos frescos. Hermano, aliméntese de su presente, aliméntese de su futuro. Alimente de sus posibilidades. No se alimente de la carroña y de la mortecina del pasado, a toda hora recordando las tristezas, recordando los duelos, las pérdidas, los fracasos, las decepciones, recordando las cosas tristes, oscuras y negativas del pasado. No coma eso. Eso es carroña, eso es mortecina. Eso lo intoxica, lo envenena, lo enferma. Deje que el pasado es el pasado. El águila caza a un animal grande y se come lo que necesita en ese momento, pero al otro día no viene a buscar la misma mortecina, porque ya no le sirve, porque ya no le conviene. Ese es un problema en los hogares. Y la esposa todavía es ahí carcomiendo de las equivocaciones. Y es que a mí no se me olvida, y es que eso me quedó aquí en el alma. Y qué gana con tenerlo alimentándose de ese plato podrido que ya está pasado, como decimos nosotros. Ya no le hace bien. Coma fresco, coma la novedad de cada día, disfrute su vida, su presente. Mire que la palabra presente es sinónimo de ¿qué? De regalo. El pasado es sinónimo ¿de qué? De basurero, de cosas inservibles. Disfrute su presente como un regalo. Viva este día, qué hermoso este día. Y disfrute de lo que viene después de este día, mañana y pasado mañana y el fin de semana. Pero no a toda hora volviendo atrás y conectando el alma atrás. El pasado lo único que nos deja es tristezas y amarguras. Y luego, no le tenga miedo a las tormentas. Es una ventaja que tiene el águila. El águila ve la tormenta y no coge para allá, no coge para atrás, no se esconde. ¿Sabe qué hace el águila? Vuela alto y pasa por encima de la tormenta. Y la tormenta pasa, le destruye el nido, le acaba con todo. Y cuando ha pasado la tormenta, el águila baja y vuelve a construir su nido. Hermano, es inevitable que tenga tormentas en su vida. Es inevitable que tenga problemas y adversidades en la vida. Eso es inevitable. Pero no salga en carrera, no los evada, no se esconda. No se deje llevar por la tormenta, no se achicopale ni se llene de miedo. Saque sus alas. Usted tiene fe, usted tiene confianza, usted tiene optimismo, usted tiene poder. Vuele alto sobre esos problemas y sobre esa tormenta. La tormenta tendrá que pasar. Esta crisis tendrá que pasar. Y es cuando usted reconstruye su vida. Y finalmente, lo dice el Salmo 103 en el versículo 5.
renueva tu vida como el águila, porque el águila tiene esa capacidad que ustedes conocen, el replume del águila. El águila a los 30 o 40 años, que ya no tiene filo en su pico ni en sus garras, que ya no tiene fuerza en sus alas, que ya sus plumas están debilitadas, ¿qué hace? Vive ella misma el replume, se arranca sus uñas, se caen sus plumas, y a eso ella le dedica 3 o 4 meses, eso es biológicamente comprobado. Y en esos 4 o 5 meses, ella renueva su pico, renueva sus garras, renueva sus plumas, y otra vez, renovada en su juventud, vive otros 30 o 40 años. Es lo que hace el agricultor con el árbol cuando lo poda, el jardinero cuando poda el jardín. ¿Qué hace cuando lo poda? Ah, no, el jardín pierde espesor, pierde las flores, pero a los pocos meses ha reverdecido y ha vuelto a florecer. No le dé miedo renovar su vida. Es que yo toda la vida he sido así, es que yo toda la vida he pensado así. ¿Por qué no cambia sus actitudes? Se volvió indiferente, la monotonía, la rutina cayó en su casa, en su pareja. Ahí ya no hay flores, ahí ya no hay perfume, ahí ya no hay frescura. Su vida se volvió una monotonía, una rueda que da y da vueltas, y lo cogió un vicio. Entonces usted bebe y bebe y bebe y fuma y fuma y fuma y maldice y maldice y maldice y reniega y reniega. Y no le dé miedo lo del águila, renueve su juventud, dice el Salmo 103. ¿Se dan cuenta cómo la vida puede cambiar? Pues hermana y hermano, eso que vive el águila, que es capaz de sobreponerse a las dificultades, eso que vive el águila tan bonito, que es capaz de apartarse de aquellos que le impiden volar y que en lugar de permitirle altura lo mandan al abismo, y se aparta y solo se mezcla con los que lo motivan a volar, a levantar sus alas. Eso que hace el águila, de mirar más allá de las dificultades, de alimentarse de su presente y de su futuro, y no de la carroña y la mortecina del pasado. Eso que hace el águila, de no tenerle miedo a las tormentas y a las dificultades, y no se deja intimidar y opacar por el miedo y manipular por el temor, sino que le pone el pecho a las realidades y se sobrepone a las dificultades, y después la vida continúa. Eso que hace el águila, de asumir el dolor y el sacrificio, de renovarse, de cambiar mañas, actitudes, comportamientos, maneras de pensar, de renovar su juventud. Ese mensaje es lo que Jesús le dice hoy a usted, repitiendo las palabras a la hija de Jairo. A ti te lo digo, despiértate, levántate. Al esposo que perdió el encanto, que cayó en la monotonía, en la rutina, a la esposa que perdió el encanto, que cayó en la monotonía, en la rutina, al joven que perdió la alegría, el optimismo, la ilusión, a ustedes y a mí que perdemos las ganas de vivir, que perdemos el amor y el optimismo por la vida, porque el pecado nos tiene allá atrapados, oprimidos, nos tiene adormecidos, como anestesiados. A ustedes y a mí hoy el Señor nos repite esas mismas palabras. A ti te lo digo, despiértate, te dice Dios, levántate, te dice Jesús. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Vamos a orar. Incline su cabeza. Querido Dios, en este lindo amanecer del primer día de esta semana, estamos aquí para darte gracias, porque el despertar es más bonito, Señor, y es más feliz
cuando eres tú quien con tu palabra, con tu misericordia y con tus bendiciones despiertas mi alma, despiertas mi espíritu, Señor, y dejas que tu palabra llegue a mi corazón diciéndome: levántate. Gracias, Señor, porque me has dado grandes talentos. Si al águila, que es un simple animal en la naturaleza, le diste esa capacidad, Señor, de levantar sus alas, de mirar a lo lejos, a la distancia, al horizonte, de solo alimentarse con aquello que le da frescura y la fortalece y la nutre, apartándose de lo que la enferma y la intoxica, de lo que la manipula y la desanima. Si al águila le diste la capacidad y la fuerza, Señor, de enfrentar las tempestades y superar las tempestades, y le diste la capacidad de reconocer que se puede renovar y que puede empezar la vida de nuevo, ¿qué será de mí que soy tu hijo? A mí que tú me creaste a tu imagen y semejanza, Señor, a mí que me diste inteligencia, capacidad, voluntad y memoria, a mí que me diste un corazón capaz de soñar y de luchar y de amar y perdonar, a mí que me diste la estampa de tu cruz, Señor, la marca de tu cruz, y me señalaste y me marcaste con tu gracia, con tu poder y con tu misericordia. Despiértame, Señor, que me adormece el pecado, que me adormecen los problemas. Despiértame, Señor, cuando estoy dormido por la monotonía, por la rutina, por el miedo, por la mediocridad y la pereza. Despiértame, Señor, de ese letargo donde me ha llevado el vicio y el pecado. Despiértame de mi soberbia, de mi egoísmo, de mi pesimismo, de mi tristeza, y haz que retumben en mi corazón las palabras que le dijiste a la hija de Jairo. A ti te lo digo, contigo hablo. Despiértate, levántate, Señor. Yo te entrego en este día y te pido que despiertes con tu gracia, con tu amor, con tu voz, con tu poder al joven adormecido en su rebeldía, en su necedad, en su pereza, en su sinsentido de la vida. Despierta, Señor, levanta aquellas parejas, aquellos hogares que se adormecieron como anestesiados, Señor, en la rutina, en la monotonía, y están ahí atrapados por la mentira, por la desconfianza, por el irrespeto, por la ira, por la indiferencia, por la irresponsabilidad. Despierta, Señor, a este hermano o a esta hermana que el pecado no lo deja levantar sus alas y mirar a lo lejos y volar alto. Danos la capacidad de renovar nuestra vida, como se renueva el tiempo cada día, como se renueva cada día con la mañana, Señor, como la naturaleza se renueva cada vez que sale el sol. Así puedo renovar yo mi vida, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar, Señor, pero necesito de ti, necesito de tu fuerza, de tu poder, de tu misericordia. No permitas que me adormezca en la oscuridad del mal, del pesimismo y del pecado. Despiértame a la fe, Señor, despiértame a la confianza, a la certeza de que tú estás conmigo y yo tengo tu poder y tu gracia. Al empezar esta semana, te la consagro a ti, Señor, y te pido que me des tu luz y que me acompañes cada momento de esta semana. Te pido por los enfermos, para que los levantes y les des la recuperación y la salud. Por los que están tristes, amargados, desesperados, intimidados, para que les des fortaleza, sabiduría, para que les des la capacidad, Señor, de dejarse guiar por la esperanza, por su confianza y su fe. Te pido por el que está perdido, adormecido, Señor, para que a todos tu gracia nos levante, tu mano nos reanime, tu bendición nos llene de vida y de gozo y de paz. Amén.
se nos da. Es el pan de tu cuerpo y de tu sangre que nos une en familia y nos llena de Dios, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Y cuando los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Y cuando los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno. Porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu Santo, quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad, para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios. A ti, oh Dios. Levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Oh Dios mío. Fortaleza tú me das, fortaleza tú me das, y a pesar de las tormentas, a pesar de las tormentas, tengo paz, tengo paz. Una vez más, a ti, oh Dios, a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Tormentas, tengo paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Gracias, Señor, por la vida de Yair Alberto Noriega Villamizar y Romelia Sierra en su cumpleaños. Bendícelos. Gracias por el hogar de Hugo Merchán y Marlene Salgado, de Yesid Calambas y Silvia Hurtado en sus aniversarios de esposos. Bendícelos y manténlos unidos con tu amor. Recibe la acción de gracias de Álvaro Rueda Correa y su familia, de Armando Ramírez, de Wilson Medina Díaz. Te pedimos la salud, la recuperación y sanación de Luis Marino Rodríguez, la familia Cediel Palomino, el regreso de Martín Díaz Mejía, bendiciones para la familia Lubrigás, la salud de Andrés Felipe Beltrán Buitrago, la protección de Nicanor Ochoa. Te encomendamos, Señor, el alma de nuestros amigos y familiares que han fallecido: Olivo Rivera, Luis Hernando Martínez Mendoza, Adelaida Sánchez de Martínez, Eliseo Martínez Sánchez, José de Jesús Martínez Rey, Jesús Martínez García, Fidel Martínez García, Alfredo Mendoza Niño, Pedro José Herrera Bernal, Juan de Jesús Santander Camacho, María Victoria Bautista Hernández, Óscar Fernando Corzo, Cecilia Naranjo Mejía, Moisés Porras, Alberto Ferreira, Miguel Morales Ochoa, Jaime Cerón Villamizar, Purificación Hernández de Rodríguez, Javier Alfonso Gutiérrez Blanco, Óscar Fernando Corzo, para que tengan paz junto a ti. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, Dios no se complace en el sufrimiento. Sus sufrimientos no son la voluntad de Dios. Sus tristezas y sus dolores no son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es despertarlo, es levantarlo. Por eso es que en toda circunstancia buscamos a Dios, porque en Dios se fortalecen las alas, se renueva la vida. En Dios nos llenamos de fuerza, de confianza, de poder. En Dios somos capaces de empezar de nuevo.
y de descubrir que todo en la vida tiene razón y tiene sentido, y lo que quiere Dios de nosotros es gozo, es paz. Déjese despertar por el Señor, déjese renovar y levantar por el amor, la misericordia y el poder de Dios. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos juntos un signo de paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el que te quiere despertar y levantar, el que te quiere renovar. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente en el cielo y aquí en este sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas, te necesito, Señor, porque tú eres mi alegría, mi fortaleza, mi salud. Quiero recibirte dentro de mi alma y, aunque no pueda hacerlo sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi vida. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Hermanas, hermanos, les agradezco que se acerquen a la comunión de acuerdo a como les indiquen los del protocolo, y les recuerdo que se deben acercar con el tapabocas puesto. Después de recibir la comunión en la mano, se apartan, se retiran el tapabocas y llevan la comunión a la boca. Llorando con una pena clavada en mi pecho, sentí como caer en un pesado sueño estando yo despierto. Si me ven con la frente en alto y si me ven
porque aún sigo yo cantando. Es porque aunque lloré, es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su nada. Yo que tal vez un día tuve todo, apenas me quedó mi llanto, mi guitarra y un buen día de esos pocos. Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Si me ven con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor, en su amor, guardada en su amor. Hermanas, hermanos, gracias por estar aquí en el templo. Quienes permanezcan sentados, quienes están aquí presencialmente y todos los hermanos y hermanas que están allá en las casas, esta Eucaristía de la mañana participan muchos hermanos y hermanas de otros países. Debido al cambio de horario, este horario les favorece porque en muchos países ya a esta hora son las 11 de la mañana, la 1 de la tarde.
las 5 de la tarde, y lo sé porque después me mandan el mensaje y la foto de la familia allá en Australia, en Europa, en América del Norte, en América del Sur. Dios los bendiga a todos por participar de la Eucaristía, que a través del Canal 8, Canal Popular y de Guanevisión y de sus redes. Dios los bendiga, muchas gracias. Esta semana, pues es semana de primer viernes. El viernes 2 de julio es primer viernes y los invito a participar de la Hora Santa. Es la hora en la que nos reunimos alrededor del Santísimo para dar gracias a Dios, para alabarlo, para poner nuestra confianza en sus manos, para reconocer nuestro pecado y pedirle sanación y perdón. Así que el viernes a las 6 de la tarde exponemos el Santísimo. La Hora Santa es transmitida en vivo y en directo por el Canal 8 y Guanevisión. Y hacemos una hora de oración con la adoración, la alabanza y los momentos de oración. Al final la bendición con el Santísimo y luego la Eucaristía a las 7 de la noche. Los espero a todos para participar. Una vez más, gracias a todos por unirse con tanto ánimo en nuestro proyecto de reconstrucción del templo. Esta semana, como les conté hace 8 días, iniciamos un trámite que es necesario y es englobar las 3 escrituras que conforman el templo en una sola, porque nos lo exigen para la licencia de construcción. Nos encontramos con un perito, y es que las 3 escrituras dan un área determinada, pero realmente el templo es un área más grande. Felizmente no es menos, sino más. Diga usted que en las escrituras aparezcan 800 metros cuadrados y realmente el templo lo conforman 1070 metros cuadrados, creo. Entonces, eso se hace porque de pronto, cuando compraban los pedacitos de tierra o había alguien que donaba unos metros más, lo cierto es que es necesario ahora ajustar esas escrituras en una sola y colocar verdaderamente el área que conforma el templo. Ya esta semana estuve en la notaría, de la notaría pasé a la oficina de registro. Felizmente Dios me ha puesto en cada oficina una persona que yo no conocía y que van apareciendo. Ya de la oficina de registro toca ir al área metropolitana, a un instituto, el IGAP, no sé qué, el catastro, todo eso. Entonces eso siempre son unas vuelticas demoraditas, pero ya han ido apareciendo personas que me dicen: padre, yo trabajo aquí, yo tengo esta dependencia, en lo que necesite, con mucho gusto. De manera que ahí les cuento, vamos avanzando lentamente. Esta semana ya daremos otro paso y yo les voy contando. Mientras tanto, seguimos ya pues recogiendo lo más importante, que es el dinero. No se les olvide que el arranque de la obra, que es la parte principal, que es todo el levantamiento de la estructura principal y el techo, eso nos vale 800 millones. En este momento en el banco ya hay 640 millones de pesos, que los hemos ido recogiendo con el diezmo de ustedes, con lo que la palabra de Dios dice: da tu diezmo al Señor, da tu diezmo para el templo de Dios y Dios te dará en abundancia. Dale a Dios como Él te ha dado, eso lo dice la palabra de Dios. Y la mayoría de ustedes asiduamente cada mes le están dando ese diezmo al Señor: 10 mil pesos, 50 mil pesos, 30 mil pesos, 100 mil pesos, 1 millón, todos los meses. Lo pueden traer aquí al templo, a la oficina, o lo pueden consignar en las cuentas de la parroquia y yo les voy diciendo cómo va el avance. De manera que Dios los bendiga. Hay gente que me dice: padre, y ahora que nosotros participamos de la misa virtual, ¿cómo hacemos para dar la ofrenda? Así, a través de una transacción, usted me pide las cuentas y usted puede ofrecerle, ahí usted puede consignar 5 mil pesos o 10 mil pesos o 100 mil, lo que usted quiera. Y eso, convénzase, todo lo que usted le ofrece a Dios, el Señor se lo multiplicará abundantemente. Y
ya saben que todo lo que son ofrendas y diezmos son para la reconstrucción de nuestro templo. Finalmente, recuerden el WhatsApp de la oficina, 322-776-4699, y mi WhatsApp personal, 311-848-8148. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda semana para todos. Dios los bendiga.